Hello. It's 2 minutes to start. Hi, teacher. I'm sorry, I was double muted. How are you today? Very good. That's nice to hear that. I hope that you have had a good day. By any chance, have you checked the content for our section number 4? Yes or no? Section number 4, the topic is broccoli is good for you. Do you like broccoli? Yes. Nice. Yes, it's good. I like it. I like it as well. And well, that's the topic we're going to be talking about, food. Vamos a estar hablando acerca de comida siempre con lo que es el presente simple. El vocabulario, pues, de la unidad. Bueno, la sección 4 es la comida. Entonces vamos a estar hablando de eso. Siempre utilizando el presente simple, la sección 4 y 5 son bastante cortas, entonces pues vamos a sentir que se nos van a ir rápido los temas de estas secciones. Vamos a empezar entonces. Gracias por estar puntuales. En honor a los puntuales, vamos a empezar con el primer video de lo que es la sección 4. Como les decía, aquí está el topic, el tema. Broccoli is good for you. Entonces, vamos a ver. Word power is the vocabulary that we will be practicing during section number 4. We can add more vocabulary as well. Let's watch the video. And then we're going to discuss and practice. Rice, noodles, pasta. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit.
Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. For example, my sister likes milk, yogurt, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work in our discussion forums. Okay, es un poco diferente, no es una pirámide lo que yo tengo aquí, pero igual es un pastel con comida. El vocabulario es básicamente el mismo. Vamos a practicar pronunciación. Esto se los agregué en la presentación que les puse, se les mandé unos minutitos antes de la clase. Lo que se nos sugiere en el video es que practiquemos por secciones. Tenemos la sección de frutas y vegetales, so fruit and vegetable. Entonces podemos empezar por aquí. El video dice que puede que no guste todo lo que está aquí. La idea es practicar me gusta y no me gusta. En el caso, vaya, a mí me gusta todo lo que está acá. Bien, puedo inventar algo que no. Si no, puedo hablar de otra persona. Puedo decir... I like potatoes, broccoli, apples, kiwis. My son, porque a mí me gusta todo lo que está aquí, entonces puedo decir algo que no le guste a mi hijo. My son doesn't like onions. He doesn't like lemons. And lettuce. Mm-hmm.
Y como ven, estamos practicando el presente simple. Si voy a hablar en oración afirmativa, en primera persona, segunda o en los plurales, es I like, we like, etc. Y si es negativa la oración que voy a hacer, utilizo qué auxiliar. Doesn't para tercera persona singular. Ajá. Si estoy hablando de ajá, y si es I, you, we, they, entonces utilizo don't. Yeah, so esa es la idea. Lo que van a ir practicando el vocabulario, pueden empezar o si se les hace más fácil hablar de sus lo que le gusta o no le gusta a sus amigos o familiares. I can say, for example, in the pasta, okay, my husband doesn't like crackers. He doesn't like noodles. He likes cereal. And ¿qué más? Creo que solo eso. Okay, so you talk about someone else in the family. Pueden hablar acerca de alguien en su familia también. Y luego le pasan a bola al compañero o al compañero y decir, what about you, Amanda? Y Amanda continúa, ¿verdad? Siempre en la misma sección. Luego se pasan a dairy, y luego a meat and other proteins. Okay. Y antes, very good, Carlos. Good question. Antes vamos a practicar pronunciación. Les voy a poner el audio otra vez para que vayan repitiendo. Y si hay alguna imagen por ahí que no esté muy clara, podemos revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué está por ahí? Vamos a ver. Unit 9. Do we need any eggs? Page 58, Exercise 1, Word Power, Foods, Part A, Food Guidelines. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat a little fat and oils. Listen and practice. Fruit. Apples, blueberries, lemons, oranges, bananas, kiwis, vegetables, lettuce, carrots, broccoli, tomatoes, potatoes, onions, grains, rice, pasta, crackers, noodles, bread, cereal, dairy, cheese, milk, yogurt, fats and oils, butter, cream, oil, meat and other proteins, chicken, fish, eggs, beef, nuts, beans. Lo voy a poner una vez más para que practiquen una vez más pronunciación, pero antes quisiera saber si encontraron alguna palabra o algún dibujito que no está muy claro el significado. Sí, teacher, dairy. Dairy serían los lácteos. 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 ¿Algo otra? Crackets o crackets, no sé cómo se dice. Son galletas saladas, teacher. Okay, thank you. Ajá, son las tipos de galletas que son como tostadas o no son rellenas, no son
Son galletas tostadas, pueden ser saladas, incluso hay unas que son como dulces, pero no tienen ningún relleno, ninguna grasa. Son como para ponerles algo encima, para ponerlas como, para agarrarlas como con dips y cosas así. Esas son las crackers. Y el blueberries son las moras. Las moras azules, ajá, blueberries. Y los noodles son los macarrones. Uh-huh. Sí. Es como, ajá, decir fideos. Teacher, también veo que ahí hay un pedazo de carne que dice beef, pero que no se decía meat. Yes, se puede, meat es como decir carne, meat. Pero ya si decimos beef, es refiriéndonos ya a un bistec. Digamos que meat es una palabra general, puede ser puerco, puede ser res, entonces ahí ese es beef, es para referirse al de res, al res, beef. Y luego si es de cerdo, es pork, ya como para ser más específico, es beef, pork, y en general la palabra carne es meat. O sea que si yo quisiera decir la carne del pescado, puedo decir meat, ¿cómo sería? Meat, fish. Fish meat. Fish meat. Gracias. Uh-huh. Any other question? Hola. Nuts. Son las nueces. Nueces. Uh-huh. Nueces, semillas. Uh-huh. Es igual en general, ¿verdad? Nueces. Pueden ser cualquier tipo de nueces. Puede ser que ahí haya revuelto maní, almendras, etcétera. Esa es la palabra en general. Ya igual cada semilla tiene su nombre. Si es almendras es almond, maní es peanut. Pero la palabra en general, semillas, nueces, es nuts. Ok, thanks. You're welcome. Any other question? Oh, okay, si no hay más preguntas, voy a poner el audio program una vez más para que ustedes repitan, practiquen pronunciación y luego nos vamos a practicar speaking en grupos. A ver, aquí está. Unit 9. Do we need any eggs? Page 58, Exercise 1, Word Power. Foods. Part A. Food guidelines. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat a little fat and oils. Listen and practice. Fruit. Apples. Blueberries. Lemons, oranges, bananas, kiwis, vegetables, lettuce, carrots, broccoli, tomatoes, potatoes, onions, grains, rice, pasta, crackers, noodles, bread, cereal, dairy, cheese, milk, yogurt, fats and oils, butter, cream, oil, meat and other proteins. Chicken. Fish. Eggs. Beef. Nuts. Beans. Okay, so we're going to practice in groups.
remember to go by, pueden ir por secciones, about, okay, so you can say, let's talk about meat and other proteins. Okay, you can start, Sonia. And yeah, Sonia empieza, oh, meat and proteins. I like nuts, I like beef, fish, and chicken. I don't like beans, etc. Okay, and then le pasa la bola a otro compañero o compañera del grupo. Vamos a practicar unos cuantos minutos. Let me... Okay. Done.
Okay, aún faltan unos cuantos. Vamos a esperar. Right. Now that you practice the vocabulary, we will watch the next video. And in the next video, it's pretty much we're going to use this vocabulary in a conversation. And additionally, vamos a agregar también lo que estábamos hablando la vez anterior del some y el any. So ahí vamos a ir también con esto de la mano. Vamos a ver la plataforma que está y les comparto. Put this down. Okay, as you can see, acá pueden ver el tema, ¿verdad? Ya vamos por el 4.3, es some y any. Count and non-count nouns and conversation. How about some sandwiches? Okay, si recuerdan que ya habíamos hablado un poco sobre este tema, ¿verdad? ¿Qué recuerdan del some y el any? El some es como para algunos y any que no hay. Any era para respuestas negativas. Sí. Y el some para respuestas positivas. Ajá, excelente. Tienen muy buena memoria. Hablábamos de que el some, vamos, es como decir alguno, ¿verdad? O un poco de, y lo vamos a utilizar en oraciones afirmativas. Any es cuando nos referimos a que no hay. Entonces, por lo tanto, lo vamos a utilizar en oraciones negativas, ¿verdad? Vamos a ver el video de la plataforma. Vamos a escuchar la conversación, la explicación que se nos da ahí. Y luego, pues, como ya sabemos, vamos a ir ampliando en el tema, dando más ejemplos y practicando. Quiero ver, ahí está el sonido compartido. Okay. Hi everyone. In this class you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically anything that can be seen around you is a noun. In English we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs, a sandwich, sandwiches. Non-count nouns. Bread, lemonade. Specific. I'm eating an egg.
Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué les pareció el video? ¿Está bien explicado? ¿Algo que no está claro aún? Comentarios. Está bastante explicado. Okay, thank you, Gladys. So, no questions about this, we can continue and start with the conversation. Sonia? No me quedó muy claro cómo podemos usar, porque según lo que le entendí, podemos usar cualquiera de los dos, some o any. Eso sí como que me confundió un poquito. Muy bien, y qué bueno que lo pregunta. Decíamos que, permítanme un segundo. Vamos a usar la pizarra para definir. Lo que habíamos, no habíamos hablado de las preguntas anteriormente porque estuvimos haciendo nada más oraciones, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que en oraciones afirmativas usamos some y en negativas usamos any. Lo que nos decía en el video que si vamos a hacer una pregunta podemos usar cualquiera de los dos. ¿Ok? Por ejemplo, si estoy haciendo la lista del supermercado. Entonces, estoy haciendo la lista del supermercado y de repente no recuerdo si hay huevos. Entonces, yo puedo preguntar, do we need any eggs? Ay, es doble G, eggs. So, ¿puedo hacer la pregunta así? Do we need any eggs? O, do we need some eggs? Ok, para pregunta yo puedo usar cualquiera de los dos y no varía nada, no le afecta en nada el significado. Okay. Estoy preguntando si necesitamos algo, si necesitamos, ¿verdad? Do we need any eggs? O le puedo preguntar, do we need some eggs? Cualquiera de las dos formas. Ahora, pero, para responder, hola.
Una sería como, do we need any eggs? Sería como, ¿no necesitamos algunos huevos? O el otro sería, ¿necesitamos algunos huevos? Así, muy bien. Eso sería. Así sería, si lo queremos interpretar en el español, sí, así sería. Ajá. Entonces, como pueden ver, no afecta en el significado, right? No afecta si es una pregunta. Ahora, si yo voy a responder afirmativo, entonces, yes, we need some. Ahí sí ya no puedo poner any, ¿ok? Si estoy respondiendo en afirmativo, voy a usar some. Yes, we need some. Pero si digo, no necesitamos. Entonces digo, no, we don't need any eggs. No, we don't need any eggs. No necesitamos. Entonces, ¿cómo se dice? Okay. No, we don't need any eggs. Ahí sí. Si voy a responder afirmativo, únicamente puedo usar some. Si mi respuesta va a ser negativa, solo puedo usar any. Igual si voy a hacer una oración, olvidémonos de que estoy respondiendo. Si voy a hacer una oración, entonces para afirmativa uso some. Y negativa uso any. Ok, estoy haciendo una oración. Estoy afirmando que tenemos algunas manzanas en la refrigeradora. We have some apples in the fridge. Ahora, si voy a hacer una oración negativa y digo, no tenemos nada de manzanas, no tenemos ninguna manzana, no hay nada de eso. We don't have any apples in the fridge. No tenemos nada de manzanas en la nevera. Okay? So, esto es básicamente lo que se nos explicaba en el video. Si vamos a hacer una pregunta, puedo usar any o puedo usar some y no le afecta. Si voy a responder afirmativo, entonces utilizo some en la respuesta. Si mi respuesta es negativa, utilizo any. Ok, siempre que voy a hacer una oración afirmativa, some, y para negativa, any. So, en estos dos casos yo no puedo mezclarlos porque sí afecta el significado. No le afecta si es pregunta. ¿Sí quedó un poquito más claro o hacemos más ejemplos? Sí, profesora, en ese aspecto sí me quedó claro, pero hay otra cosa que no me quedó claro, que es de que para usarlo se usa sustantivos contables y no contables, algo así entendí. Sí. Hablaba también de los contables e incontables. Dependerá de eso. Quiero ver. Some y any tiene que ver si las cosas son contables e incontables. Ok. Sí. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver, las cosas pueden ser contables o incontables dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, un noun, ¿cómo se llama? Incontable, por ejemplo, podría ser sugar. ¿Ok? Sugar. Entonces, ahí ya vamos como, el azúcar puede ser como tal sugar. Es incontable, ¿verdad? Pero si yo digo tazas de azúcar, ahí ya lo estoy cambiando porque sí puedo contarla como por tazas, pero en realidad lo que voy a contar son las tazas, no en sí el nombre de este azúcar sigue siendo incontable, pero si aquí sería un nombre incontable. Y aquí sí ya lo puedo hacer como contable.
Entonces, eso es lo que vamos haciendo como los sustantivos, convirtiéndolos. A veces esto puede confundir, y más que todo cuando estamos preguntando, porque cuando estamos preguntando como cantidad, y ya lo vamos a ver también, how much, y usamos how many también. Por ejemplo, si usted me dice, do we have any sugar? Y yo digo, no, no tengo azúcar, necesito. Pero si usted me pregunta, ¿cuánta azúcar necesitamos? Entonces ahí, si ya digo, que tengo que usar how much o how many. Much. Much. Entonces, para hacer la pregunta, sí, me va a afectar si es contable o incontable. Porque si yo pregunto en general por la azúcar, how much sugar do we need? ¿Cuánta azúcar necesitamos? Pero si yo le digo, ¿cuántas tazas necesitas para hacer un pie? ¿Cuántas tazas de azúcar necesitas? Entonces aquí ya no puedo usar how much sugar, sino que voy a usar many, porque voy a estar hablando de un contable. How many cups of sugar do you need to make a cake, for example? How many cups of sugar do you need to make a cake? Okay. Entonces, aquí sí me afecta. Si lo voy a hacer usando lo incontable, voy a preguntar usando much, how much. Y si voy a usar contable, entonces voy a usar how many. No sé si que me expliqué bien o hacemos más ejemplos. Damos más ejemplos, por favor. Ok, perfecto. Do you have? How many pets do you have? Ok, estamos how much? How many? Siempre haciendo la pregunta de cuánto. Ok. Hablemos de otro noun que nos puede tender a confundir, ¿verdad? Money. Money, ¿es contable o es incontable? Incontable. Incontable. ¿Es el dinero? Sí, money. Y es incontable. Es contable. 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 O tener $5, $10. Pero la cuesta de dinero general. ¿Esa? Ahí está la clave. Contable. Entonces, plural. Cuando hablamos de los sustantivos, el nombre como tal, money, y aquí viene el como la clave para saber si un nombre es contable o incontable, es si en inglés tiene plural. La palabra money, el sustantivo money en inglés, no tiene plural. No puedo decir monies. No, no puedo decir monies. Entonces, la palabra money definitivamente es incontable. Entonces, yo quiero preguntar, ¿cuánto dinero necesitas para viajar? ¿O cuánto dinero necesitas? Entonces, ahí sí, tengo que usar how much money do you need? How much money do you need? Esta palabra no tiene contable. Money.
Porque no, no tiene plural en inglés. Jamás va a haber esto. Monies, no. Dineros, no. Nunca. Entonces, esto es un sustantivo incontable. ¿Qué puedo contar? El sustantivo dollar. ¿Tiene plural en inglés? Yes. Sí. Dollars. Yes. Entonces, yo puedo contar los dólares. Puedo contar los centavos, puedo contar las coras, eso sí lo puedo contar. Pero el sustantivo, la palabra money como tal, es una palabra incontable, no tiene plural. Veamos. La palabra, igual como hablábamos, volvamos al azúcar. Sugar, jamás va a haber sugars. Ok. Entonces, sí puedo contar las libras, puedo contar las tazas, puedo contar las cucharadas, pero la palabra como tal, sugar, esa es incontable. No tiene plural en inglés. Veamos otro ejemplo. Bueno, igual. Si yo quiero utilizar acá, ¿cuántas... puedo decir cuántas cucharadas de azúcar hay en una gaseosa, en una soda? ¿Saben cómo se dice cucharada? No. Spoon es cuchara. Cuando nos referimos a cucharadas, spoons. Okay, how many spoons of sugar are there in a soda? Quiero contar cuántas cucharadas de azúcar hay. Ajá, pero en realidad lo que estoy contando son las cucharadas. Ese es el sustantivo contable. Pero si utilizo solo sugar, entonces voy a utilizar how much. How much sugar. Y como es incontable, por lo tanto es singular, how much sugar, voy a usar is. How much sugar is there in a soda? Ok. Se fijan, si es incontable, utilizo is porque es algo singular, no tiene plural. Sugar. How much sugar is there in a soda? Ahora, si estoy contando las cucharadas, está en plural, utilizo are. How many spoons of sugar are there in a soda? ¿Estamos ya un poquito más claros con esto? Yes. Lo vamos a seguir practicando. Podemos hacer más ejemplos. Igual podemos hacer la palabra, vamos a hacer otro, el sustantivo o palabra time, time. Va a depender igual. Si yo le pregunto cuánto tiempo necesitas o cuánto tiempo toma construir una casa. Entonces utilizo aquí time. How much time. Y como es singular. How much time does it take to build a house? Okay. How much time does it take to build a house? ¿Puedo contar las horas? Claro que sí. Entonces utilizaré hours. Porque esa sí tiene plural. How many hours? Yeah, sí.
se va jugando, ¿verdad? Si voy a usar el sustantivo como incontable o lo voy a medir de alguna manera. Pero sí, la clave es si tiene un plural, si se hace, si existe el plural de esa palabra en inglés. Si no existe un plural, entonces es incontable. Igual, por ejemplo, bueno, la palabra, veamos otra palabra. Arena, sand. Nunca se ve sand, no existe, no es un plural en inglés. Igual se puede medir. Se puede medir por quintales, por metros cuadrados, etcétera. Pero lo que se contaría en ese caso serían los metros cuadrados y esa es la que vamos a pluralizar. Pero la palabra sand como tal no puede. Por lo tanto, es incontable. Igual que el arroz, rice. Rice es incontable. No existe un plural de esta palabra. Si lo puedo medir. La leche, exacto. La leche. El aceite. Milk, oil, ajá. Son incontables porque no tienen plural. La leche la puedo medir por taza, por vaso, por cartones, por litro. Pero eso es lo que cuento. Cuento los vasos, cuento los cartones, cuento los litros. Pero la palabra milk es incontable. Igual que aquella vez cuando digo. Ok. ¿Cómo están ahora? ¿Ya más claro? En el caso de los frijoles, chicken. Ah, los frijoles, podemos contar los granitos de frijoles, sí. Pero los molidos, no. Ah, no, ahí no. Es que era... Igual, solo contar. La idea es meterme en problemas, ¿verdad? Ok, muy bien eso. Ok, bueno, tenemos la conversación aquí. How about some sandwiches? Ajá. Estamos planeando un picnic y preguntamos, ¿y qué tal unos sándwiches? ¿Qué tal si hacemos algunos sándwiches para el picnic? Ok, entonces esa es la conversación que vamos a estar practicando. Se las proyecté en la PowerPoint. Esa es la que les mandé unos minutitos antes de la clase. Les voy a poner el audio y voy a ir haciendo pausa para que ustedes repitan. Dios mío, miren, ya se nos va a acabar la hora, pero bueno. Vamos a practicar por lo menos pronunciación y luego un ratito en grupos. Voy a compartir sonido. Y... Unit 9. Do we need any eggs? Page 58, Exercise 1, Word Power, Foods. Part A, Food Guidelines. For good health, eat a lot of grains, Page 59, Exercise 2, Conversation. How about some sandwiches? Listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay, and let's buy some potato salad. All right, everyone likes potato salad.
Ok, preguntas con el vocabulario. Yo tengo una duda con lechuga, lettuce. ¿Es como casi se parece o lo escucho yo así como que dijera letras, como letters? Porque hay una palabra que suena igual. Ajá, ahí es letters. Pero sí, la otra es letters. Letters son las letras o cartas, letters. And then lettuce. Ajá. Lettuce. La lechuga es lettuce. Como una U, algo así. Lettuce. Como, yes, ahí sí, sí. U, lettuce. Y la otra sí es ya la letters. Ajá, yes. Sí, esa es la diferencia, es poquita, pero sí se diferencia. Okay. Any other? ¿Hay otra? En salad tiene como una T al final, ¿verdad? Potato salad. Uh-huh. La de siempre. Salad. Ajá, la de salad. La de salad. Salad. Potato salad. Picnic. 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 Uh-huh. Esa suena igual. Picnic. Igual. Igual que en español, igual. Cuando uno se va a comer en el parque, ahí a tirar una mantita y comer en el suelo, en una mesita. Es picnic. Okay. ¿Cómo se pronuncia la palabra? Yo creo que es comprar. Buy se escribe, pero ¿cómo es exactamente la pronunciación? Buy. Buy. Mm-hmm. It's buy. 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 Mm-hmm. Buy. Good night. Bye bye. Bye. It's buy. Mm-hmm. Ever John? ¿Cuál? Ever John? Everyone. Es a todos. Like todos, a todos les gusta la ensalada de papas. Everyone likes potato salad. Lo había escuchado como everybody, como para todos. Uh-huh. Everybody, everyone, it's uh-huh. Everyone es todos y cada uno. Todos y cada uno. Uh-huh. Yeah, everybody is like es todos todo el mundo. Más en general. Uh-huh. Uh-huh. Y es como ajá, como like plural. Cuando usamos everybody es un plural y everyone, si se fijan, está con ese el verbo likes. Porque el everyone es todos y cada uno, es persona, es como está hablando en tercera persona singular. Entonces, por eso ahí ven que el verbo está con ese, es otra clave. Uh-huh. Y cabal, como lo interpretó usted, así sería, es como decir a cada quien, everyone likes potato salad. Y la otra es ya general, a todo mundo, like everybody. Todo el mundo. ¿Y el divorcio? Ok, so, bueno, no nos queda tiempo para practicar, pero por lo menos definimos vocabulario, definimos pronunciación y pues la vamos a repasar esta conversación, a practicar un poquito más el lunes, primero Dios, que nos veamos en esta sección. So, thank you for being here. Gracias por atender a la clase y pues nos vemos el lunes. Avancen lo más que puedan en la plataforma y este el lunes nos vemos para más práctica. Gracias. Thank you, teacher. Gracias, teacher. Good night. Bye bye. Good night. Bye.